época donde estábamos todos movilizados en aquella época. Había un espíritu de época, ¿no? Que son esos años 70, de mayo 68, la guerra de Vietnam, había todo el mundo estaba así también. Y nosotros aquí también. Entonces había un poco de nacionalismo, había que ser argentino y defender la patria y los intereses de la nación. Y también cambiar el mundo, que las injusticias que veíamos aquí en Rafael y todo. Y nuestra militancia, como una universidad chica, no fue como las grandes ciudades, que enseguida se crean células y los grupos se dividen, hay jerarquías y esto. No, aquí éramos todos amigos. Y esto nos complicó la vida más tarde con la represión, porque ¿cómo ser clandestino en Rafaela o escondernos si todos nos conocíamos de chiquito? Yo estaba trabajando en un médico, en un consultorio como secretaria, y bueno, van primero a mi casa. Ahí estaba mi hermano, que justo trabajaba de mañana, así que primero lo cargan a él y después se hacen acompañar con mi padre. Yo era cerca de mi casa, así que... Y bueno, llegan al consultorio mi papá con dos de la policía. Y bueno, de ahí en más a mi papá lo dejan ahí en la vereda y mi papá preguntaba a dónde lo van a llevar y a la jefatura, y bueno, nos llevan a los dos juntos. Y de ahí nos ponen en un calabozo. A mi hermano, uno al lado del otro. Y los horrores empiezan esa noche que nos llevan a la casita, ¿no? Por eso nosotros decimos que el asesinato de Silvia no solamente no puede esquivar la hipótesis del crimen político, su consecuencia es absolutamente política. Entonces la gran cuestión para preguntarnos es cómo este terrorismo de Estado que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe tiene sus hijos y sus centenados en el presente.